Hello, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog, bienvenidos a mi canal, tu canal, nuestro canal. Como vieron, ya nos estuvimos levantando, le estuvimos dando huevito de Pascua a la niña. Nos estuvimos dando el mío, o sea, el nuestro que nosotros compramos. Y el de mi cuñada. Mi cuñada se siente un poquito mal. Por precaución está en casa porque tiene todos los de la garganta. Después creo que sí irá a hacer un PCR, no lo sé. Ahora vamos a ver. Entonces vamos a estar comiendo solos abajo con mi suegro. Hoy día de Pascua. Yo voy a hacer la lasaña también para ella. Voy a hacer esta tela grande. Voy a hacer lasaña, speck y zucchini. Zucchini. Que viene muy, muy buena. Como vieron, estoy haciendo esta tortita. Ahora la voy a estar decorando con, vamos a ver, estas cositas. Y zúcaro a velo. Y nada, mis amores. Buenos días de nuevo. Espero que tengan una feliz, feliz, feliz Pascua. Feliz domingo. Hoy es domingo de Palma, me parece. Bueno, no sé muy bien. Espero que estén en familia. Espero que sean bendecidos. Espero y les mando un beso. Que todos estén bien de salud. Le mando un beso a mi hermano, a mi mamá, a mi cuñada, si me están viendo también. Cuando vayan a ver este video, que lo voy a subir mañana. He decidido, creo que voy a subir lunes y viernes, pero todavía no lo sé. Porque normalmente yo subía 3 videos a la semana, pero no los quiero aburrir, ¿saben? Quiero darle tiempo a que vean mis videos y todo eso. Nada, nos ponemos mano a la obra y nos vemos en un rato. Bueno, mis amores, yo estuve haciendo de desayuno, como vieron, esa torta de conejo y esos conejitos chiquiticos. Para el desayuno, la niña se estuvo comiendo el conejito chiquitico y también mi marido. Y para después de almuerzo, dejé el conejo grande como postre. Que también habían otros tipos de postre, porque al final mi cuñado, el otro hermano de mi marido, compró dulce. Pero chicas, yo no estuve grabando más. Ahí ven que yo estuve preparando la lasaña y van a ver solo la preparación. Me tienen que perdonar porque después no grabé más. Porque con toda la locura, porque estuve cocinando, limpiando, recogiendo, dejándolo todo. Nosotros comimos abajo. Esa lasaña es muy rica. Y si ustedes quieren en los comentarios, si quieren que yo haga una receta más específica, o sea, más explicándole cómo la hago, yo se los digo, es súper fácil. Es una lasaña de zucchini y speck. Lleva bechamel, parmesano y provoleta. Yo le estuve echando el queso gouda ya desmenuzado porque a mí me gusta mucho el gouda. Chicas, les diré que la lasaña quedó súper, súper, súper rica, súper buena. Pero yo no les estuve grabando cuando ya estaba lista. ¡Qué pecado! Igual les quise poner en el video así. Después cuando iba a editar el video fue que yo me di cuenta que yo no les grabé cómo quedó la lasaña al final. Pero bueno, perdónenme esta cabeza que tengo yo. Y nada, yo ahí hice como 5 pisos. Yo normalmente la hago bastante alta, las lasañas. De segundo estuvimos comiendo cotoleta frita, quiere decir más en español bistec empanizado. Y pulpeta me parece que estuvo haciendo también mi suegro, no me acuerdo. De segundo. Y después estaba el dulce. Yo había hecho la torta de chocolate, chicas, quedó súper rica. Y esa es una torta que ya yo compro el preparado listo cuando estoy muy apurada. De chocolate. Y solo le tengo que poner la leche. Creo, 3 huevos. Buah, no me recuerdo bien. Nada. Pero ahí más o menos ven como yo estoy haciendo. La bechamel yo se la unía, les digo más o menos rápido. Los zucchini yo los sofrío con cebolla y ajo. Y después que los sofrío le echo el speck y los sofrío junto con el speck. Y después que ya los zucchini están medio cremosos,
y que ya todo está sofrito y súper bien, le ayungo, o sea, le meto la bechamel. Y hago todo eso, lo giro y se crea ese composto así cremoso. En la última parte de la lasaña siempre se mete queso parmesano bastante y un poquito de queso gouda. La dejamos en el horno una hora cuando es así tan grande. Esas son lasañas frescas que ya no tengo que hervir. Pero cuando es una telly así tan grande, se necesita una hora en el horno a 180 grados. Los últimos 10 minutos con grill ventilado para que haga la crosta de arriba. No sé si les expliqué bien, si entendieron, déjenme en los comentarios. Y nada, este fue nuestro domingo. El lunes, entonces, yo les grabé más o menos que van a ver. Que estuvimos yendo a comer a casa de la prima de mi marido. Que no es la primera vez que vamos. Y la pasamos bien, la verdad. Estuvimos con la familia, nada de que no salimos. The next day. Buenos días. Hoy es otro día. Ayer ya no les grabé más. El día estuvo feísimo. Y yo ya no estuve grabando más nada. Vean. Vamos a almorzar. Hoy es Pascueta aquí en Italia. Vamos a almorzar a casa de una prima de mi marido. Que ahí está la familia y no sé qué. Ya mi marido y mi hija empezaron a caminar para allá, sinceramente. Y ahora nos vamos nosotros. Ok. Sí, creo que voy a pie también yo. Está la bicicleta, pero no sé si me voy a pie. Aunque hace un poco de frío. Me voy con la bicicleta. Nos vemos en un rato. Ah. Feliz Pascua, Pascueta para todos. Espero tengan un bendecido día y que todo el mundo esté compartiendo con la familia, que es lo más importante. Nos vemos en un rato. Ahí me voy con la bicicleta. Ok. Ya llegué, fue rapidísimo, me voy. Fue rapidísimo. Porque es propio a doblar. Pero menos mal que cogí la bicicleta. Porque está lloviznando. Les enseño. Aquí les grabo que ya yo cuando estaba llegando, ya la mesa estaba puesta. Ahí más bien está toda la familia de mi marido. Tipo sus tías, sus dos tías, su papá, el marido de sus tías. Ok, todo el familión, sus primos. Que ellos son, creo que de Varese y estaban, Pascua vinieron y entonces nos estuvieron invitando. Hicieron añelo al horno, rostito. Esos son, mi padre, cabo el fiore, no. ¿Cómo se llama? No me recuerdo esa aventura rellena. Aquí en Sicilia se cocina mucho y se come mucho. Primo, segundo, tercero. Y después para estas fiestas se come demasiado. Yo me llené. Ya con la pasta al horno yo ya estaba llena. Chicas, les enseño la casa. Y la prima, aquí está mi hija, aparte de la construcción. Vean qué bonita la casa de... Me encanta. De la prima de mi marido. Mira qué bonita. Ahí abajo tendrán como... ¿Qué estoy yo? Por aquí es por donde se entra. Y ahí arriba están los cuartos. Mis chicas, parece que el día cambió un poquito y salió como el sol. Ya llegamos ya de casa de mi prima y me puse a hacer unos frijoles porque qué iba a hacer hoy para hoy por la noche, chicas.
Y los frijoles, mis hijas, coladitos, se lo come de lo más bien. Los voy a poner aquí. Y vamos a hablar un poquito. No me he quitado la ropa porque quiero hacer el video del tag del esposo, aprovechando que mi marido está aquí todavía. O sea que hoy no trabajó, pero está allá abajo, que parece que está en casa de su papá y parece que se durmió en el sofá. No sé qué está haciendo. Le dije, te mueve para hacer ese video antes que se acabe la luz, porque ya tengo el video que lo tengo que hacer. O sea, ya lo quiero hacer. No. Estoy haciendo como siempre yo hago, el sofrito aquí en el bimbi. Y realmente no la cebolla y nada. Eso es lo que voy a hacer, frijoles. Porque mi marido se los lleva a trabajar. Isabela, coladito, se los come súper bien con arrocito. Y yo también. Porque comimos carne, comimos una cantidad de cosas, comimos pasta. ¿Qué iba a hacer hoy? No sabía ni qué iba a hacer. Cocinadera. Ahora voy a ver a qué hora él va a subir. Estoy pelando la cebolla para echársela también al sofrito. Ay, chicas, les cuento que el tiempo está como que loco. Ahora salió el sol, antes llovía, hace frío todavía. Nada, voy a ver si puedo estar haciendo el videito del tag del esposo, aprovechando que estoy así ya vestida, maquillada, maquillada. Me puse poco. Y nada, me está llamando mi mamá, tengo que colgar.